Like one of a kind, girl. Till morning's here. When opinions start to... Bienvenidos al canal. Hoy les quiero demostrar todos los árboles de fruta que he crecido después de comerme la fruta. Este es el resultado de seguro de 30% de lo que he plantado. Les digo eso para decir que la mayoría de las cosas que intento no salen, no resultan, pero a mí no me da miedo intentar plantar algo, ¿verdad? Ya me comí un jalapeño y dije, este jalapeño está rico, le saqué las semillas y lo planté y le pongo jalapeño y le pongo la fecha y lo pongo en la base, como en un windows o en la base de una ventana, así para que le dé luz y lo cubro para que se mantenga húmedo, pero así no tengo que estar echándole agua. Y vamos a ver qué sale. Quizás me dé el jalapeño, quizás no, pero como les digo, no cuesta nada intentar algo. Y ahora con los precios de la comida, ¿por qué no intentar crecer tus propias cosas? Este árbol de mango salió de un mango que me comí. Donde vivo se ha puesto bien helado la última semana y tuve que entrarlo porque ya se me estaba quemando. Lo vi que él y mi limón se me está quemando porque está haciendo demasiado frío. So, hoy lo voy a limpiar y lo voy a sacar afuera para que esté en lo húmedo, porque eso es lo que el mango necesita. Árbol de limón fue un limón que me comí de Publix y estaba bien jugoso, y lo que hice fue lo planté dos, y este es el que me está saliendo más grande. El otro se lo regalé a mi hermano a ver si sobre. It's a lime, you know, y when you speak English there's a big differentiation between lime and lemons que no existe en español. So esta es una lima, el limón o la lima verde, y esto es un limón amarillo. Esto no sé si va a sobrevivir, tiene un añito y a veces se mira bien seco lo que planto, pero le voy a seguir echando agua. Uno tiene que darle a las plantas la oportunidad que crezcan. Esto tiene raíces, aunque no tiene hojas. Vamos a ver qué es lo que da en la primavera y en el verano. You can't give up on them, is what I'm saying. Esta papaya me la comí el verano pasado y agarré las semillas y planté 5 y me sobrevivieron 2. Tengo 2 plantitas de papaya. El año pasado sembré 2 y me sobrevivió 1. Y ahora tengo un palito de piña que me está saliendo. También tengo que decir que todos estos árboles no me han dado fruta. Este fue del verano pasado. Acabo de plantarlo como las papayas, pero el limón, el mango y el aguacate que les voy a enseñar en un momento. Esos palos ya tienen 2 o 3 años. Son plantas que ya estoy esperando la fruta. So tengo que buscar en línea qué tipo de fertilizantes necesitan esta primavera. Yo durante la pandemia, como muchos, planté semillas de aguacate. Es la planta más vieja que tengo de las cosas que me he comido y plantado. Fue el único aguacate que planté. Yo creo que puse como 2 o 3 semillas, pero me sobrevivió una. Ahora tengo un palito de aguacate. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. On the lookout para más videos que voy a agregar enseñándole las plantas que tengo en mi hogar.